con más de 100 mexicanos, celebró en Roma la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Coincidió con la audiencia general y el Papa Francisco los saludó. De modo especial, saludo a los latinoamericanos y a los mexicanos en este día. En este día de nuestra patrona, la Madre de Guadalupe. Son tres comunidades mexicanas del Camino Neocatecumenal. Vienen desde Guadalajara. Llevan meses organizando este viaje para conocer al Papa. Cuando mencionó a Latinoamérica y México, pues ya te podrás imaginar, ¿no? Estábamos contentísimos, una gran emoción. Y segundo, porque luego vimos que hizo referencia de nuevo a la patrona, Nuestra Señora de Guadalupe, cuya fiesta recurre el día de hoy. Y después porque dijo que éramos más ruidosos que los italianos, así que estábamos todavía más contentos. Este matrimonio tuvo que dejar a sus 8 hijos en México para realizar este viaje. Dicen que valió la pena y están emocionados porque nunca imaginaron que el Papa les iba a dirigir unas palabras a ellos. Extendió su bendición no solo para nosotros, para nuestra familia, nos dijo, para nuestros hijos, para cada uno de nuestros hijos. Eso fue muy emocionante y estuvimos muy efusivos, le echamos porras. Yo lo vi muy contento al Papa también cuando nos habló a México. Estábamos todos muy emocionados, contentos, grite. Ha sido una gracia que hoy, el 12 de diciembre, nos haya tocado estar con el Papa, porque es muy especial para nosotros los mexicanos en el Día de la Virgen consagrarnos de esa forma así. Aprovechando que están en Roma, tienen previsto participar en una misa en San Pedro. Luego tomarán los autobuses rumbo al aeropuerto que los llevará de vuelta a casa. Levantándose alegre.